Hola, muy buenas. Otro día aquí en la taberna Soledad Platero, de Mores y Liadura, aquí en vuestra casa, a elaborarle otra recetita sin gluten y sin lactosa. Vamos a hacerle una cosa muy simple, que es un arroz con higadito, con ingredientes muy básicos, de lo que tenemos en la despensa casi siempre, ¿vale? Casi siempre ahora que estamos en otoño, claro. Bueno, los ingredientes van a ser, por supuesto, el arroz, los higaditos, y después vamos a hacer un sofrito con cebolla, ajo, cebolla, pimiento, tomate. Vamos a echarle una setita y lo vamos a condimentar con un poquito de pimentón, un poquito de azafrán en hebra, un poquito de pimienta, un pelín de comino, una puntilla de comino, por supuesto, sal le vamos a poner, y vamos, al oloroso, porque lleva oloroso de aquí, de nuestra bodega, de la bodega Soledad Platero. El azafrán en hebra lo tengo por aquí. Voy a pegarle un pellizquito, ¿vale? Entonces, poner, hombre, por supuesto, aceite de oliva virgen extra, en esta ocasión de vaina, aquí el amigo de vaina, de la denominación de origen de vaina, ¿vale? Entonces, primero le vamos a poner un poquito de aceite generoso, ahí, bien, a la olla, que se nos vaya calentando. Yo creo que está bien de aceite. Entonces, vamos a ir picando los ajos. Y conforme tengamos los ingredientes, que ya están pelados, los ajitos estos de Montalbán, muy hermosos, muy ricos, los mejores ajos del mundo, están en Montalbán, Bueno, en Montalbán es que ya tienen de todo. El Pedro Jiménez, su Feria de la Tapa, su ajito, tienen de todo. Y no se traen que ya mismo le metan mano también a los pistachos, lo siempre en área por allí, Bueno, el ajito que le va muy bien a este arroz, pues se lo va a poner tres dientes hermosos, o cuatro más medianitos, así. No lo vamos a pecar demasiado. Así va a estar bien. Ahí. Está, estupendo. Estupendo. Vamos a ponerlo ahí. Y ahora sí, ya le voy dando un poquito de fuerza para que se vaya calentando un poquito más y nos vaya dorando, ¿vale? Ahí. Mientras preparo la cebollita, una cebolla así medianita, chica, la vamos a quitar un pelito, ahí, vale, vamos a quitar la cascarilla de estos momentos, y esta, aquí que tenemos la basura, la echamos la cascarita, ahí está, la otra, cascarita, ahí está. Bien, observamos cómo nos va la olla, de maravilla. ¿Vale? Me haría falta la paletina, que ahora vamos a cogerla. La tengo por aquí. Una paletina de esta alimenticia, especiales, que no rayan la olla. Esta ollita también se la hemos comprado al amigo de Basasa Lorenzo. Y yo lo digo siempre, ¿no? Con teflón ecológico. Supongo que es que no dependerá, pero es conveniente no ponerle metal, no darle con metal, Entonces, vamos a ir picando la cebollita, así finita. Así, una pasadita así. Despacito, sin prisa, sin cortarnos la uña. Vale. Observamos que no se nos vaya ahí los ajitos, que nos gustan doraditos, pero no demasiado, no le perdamos ojo, ahí, ahí está, mira cómo está el ajo, como nos gusta a nosotros, doradito, pero no, que no amargue, vale, y no, que no quede crudo, porque si no sabe regular, vale. Ahí, tenemos nuestra cebollita. Fenómeno.
Claro. Mientras, pues, seguimos con los pimientos, el rojo y el verde. Primero el rojo, pimientos de estos que son de temporada de ahora, muy tenitos, muy para guisar. O para, esto también se puede, son fechas de insertarlo y secarlo. Ahí, el rojo y el verde. Quitamos las pipitas. Ahora se le quedará alguna, pero ahora se la quitamos, ¿vale? Vamos a cortarlo por la mitad y por la otra mitad. Y le vamos a quitar las pipitas que nos sobran. Ahí. Ahí está. No sé si habrá que darle un poquito más de fuerza. Yo creo que sí. Ahí, después de bajarlo, para aligerarnos un poquito, hacerlo rapidito. Te digo, no por prisa, sino por aprovechar el rato. Ahí. Fenómeno. Pues, esos pimientos, pimientos pasacos son divinos. Finitos. Aquí. Este más es muy cómodo, despacito. La cebolla esa pega, ¿eh? Tiene consistencia, la cebollita. Aquí, despacito. Así, sin prisa. Bien, así, despacito. Bien. Después, el rojo a la cazuela. Ya va cogiendo ese color. ¿Vale? Ahí. Le voy a echar una piquita de sal para que vaya soltando los jugos y le ayuda a sofreír mejor, ¿vale? Esto dicho. Ahí. Y lo mismo, le quitamos la piquita. Ahí. Eso. No es muy agradable, encontrarse después las pipas ahí. Ahí. Aquí, este fenómeno. Bueno, si vemos que es mucho, pues lo hacemos dos veces, ¿eh? Así. Cortando despacito, se corta en un pipa. Dando el cuchillo bien afilado. Así. El otro, pedacito. Ahí está. Fenómeno. Así, se nos queda la cocina pequeña. Bueno, pues esto a la olla también. Ahí está, fenómeno. Bien, le vamos a poner una ramita de, vamos a ponerla a 180, para que nos ayude un poco más de fuerza, para que vaya soltando ahí un poquito de tomillo fresco y una hojita de romero, ¿vale? Que le va a ir también muy bien ahí en el sofrito, le va a ir concentrando jugo y sabores. Y la pica de azafrán en hebra también se la van a poner aquí. Ahí está, ¿eh? El frito, así, suficiente, ¿vale? Entonces, si me olvidé decir que vamos a ponerle de líquido un poquito de caldo, vamos a poner acá, un poquito de caldo de entre verdura y pollo, ¿eh? Para que le dé ahí también, no echarle agua, porque el agua la verdad que no le va muy bien. Ahí. Y ahora, vamos a poner un tomatito, que va a ser suficiente. Se lo iba a rallar, se lo iba a rallar y se lo iba a poner rallado sin piel, pero mejor que rallarlo, lo voy a picar y le voy a dejar la piel, porque nos va a dar un aporte de fibra importante, ¿no? Como la fibra es buena, 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 la vamos a dejar con su piel. Lo cortamos chiquito, para que después no nos encontremos la piel que sea desagradable. Así. Listo. Tomate siempre mejor picarlo con las pies para abajo. Se engancha menos el cuchillo. Así. Bien. Por otro, tenemos dos montoncitos que nos cuesta menos trabajo. Ahí. Así, chiquito. Si la piel se desintegra por ahí, no nos la vamos a encontrar. Y otra vuelta. La piel para abajo me refiero, si el tomate lo cortamos así, no va a costar más trabajo cortarlo. Si lo hacemos así, empezamos a tenderle
y se corta mucho mejor. Ahí está. Fenómeno. Ya, pues, poquito a poco, lo vamos a poner en la olla. Y aquí, ahí está. Bueno, tengo por aquí un boletoncito para limpiar esto un poquito. Fantástico. Ahí está. Ahí está. Fenómeno. Me ocurre con esto llegadito a hacer un paté rico, rico. ¿Eh? Nos ha dicho nuestra amiga Maribel, aquí detrás de la puerta, de perfumería Maribel, aquí en La Viñuela, en la calle tras la puerta. Nos comenta, lo encontré el otro día en la calle y dice, Manolo, he hecho con el oloroso un paté de higadito, pero no en el horno, sino en sartén, y después digo, pues me das la receta y ya lo estoy haciendo yo también. ¿Sí? Así que la próxima receta que hagamos va a ser la de higadito. Paté de higadito, sin gluten y sin lactosa, con oloroso, de aquí de nuestra bodega. Y para la gente que está suscrito a nuestro canal y la gente de fuera, también vendemos online, sociedadplateros.com, y está una tienda y ahí vendemos online y la llevamos a vuestra casa. Fenómeno. Bueno, vamos a ir de eso de que se vaya haciendo. Vamos a darle una vueltecita. Las setas son más tiernas, pero se las vamos a echar ya, porque lo queremos que le dé ahí untuosidad, ¿vale? Entonces, vamos a cortar por aquí la setita un poquito, así. Están ya las setas, no se lavan, se le pasa muy bien un paño, medio seco, medio húmedo, para quitarle la posible tierra que tiene, pero esto viene ya muy limpita, ¿vale? No son cogidas de aquí de la sierra, son compras, porque eso sí tiene que tener un control de trazabilidad, tiene que tener una trazabilidad de saber de dónde viene, cómo se han hecho. La seta del campo, yo para aquí, para la taberna, no la pongo, bueno, ni para la taberna ni para mi casa, porque no me fío, vamos. No me fío ni cogiéndola yo, ¿no? Se me va a ir al mercado, decirle, Jacobo, quiero seta de cardo, quiero seta de trompeta de la muerta, lengua de vaca, la que quiera, la seta que quiera, Jacobo te la encuentra. Que no estamos en temporada, que no hay en otoño, y quiere ser este arroz. Pues esperáis a conseguir una seta de estas cultivadas, de seta normal cultivada. Esa la hay todo el año. O un shiitake, que ya también lo hay todo el año. Tu producto todo el año, ¿vale? Bueno, vamos a poner esta setita. Y esta la vamos a dejar para otra cosita, ¿vale? Ya creo que está bien suficiente de seta. Que no le viene más, ¿no? No, está bien, le voy a meter también este pie. Le voy a meter también este pie, que le va a ir bien. Ahí está. No más. Esto le va a dar un poquito de volumen al arroz y un poquito de frescura, ¿vale? No sea todo ahí higadito. Lleva medio kilo de higadito, a medio kilo de arroz, que lleva bien, higadito, ¿eh? Pero bueno, tenemos un aporte importante de proteína, y a mí es que los higaditos me encantan, ¿no? Los higaditos, bueno, ya están limpios, porque me la ha limpiado Marco, aquí de la carnicería de piedra, ¿no? Pero le voy a dar una vueltecilla, porque a él siempre le quita la parte, si tuviese un poquito de gel, esta parte verdosilla que suelen tener, pero bueno, en este caso están bastante limpios. Yo solamente le voy a dar un cortecito. ¿Vale? Se le ha quitado los corazones. Y a mí no me importa echar las cosas ahí también, ¿eh? No le va mal, corazón. Ahí también, ¿vale? Ahí, unos cortecitos por la mitad. No sean demasiado grandes los trozos. Ahí. Ahí está. Un bendito mío, es que me encanta de esta manera. Y el paté tiene que quedar de maravilla, no dar la receta a mi amiga Maribel. Ahí está, ¿vale? Ya un chiquitito. Vamos a darle una vuelta por aquí. Esto va de maravilla. Esto va de maravilla. Esta olla, esta cocina está muy bien porque son muy rápidas. Lo bueno que tiene la cocina de inducción, que es muy rápida.
Esto es estupendo, vamos. Un pipa tiene el sofrito hecho, un pipa tiene esto caliente, ¿bien? Es rapidísima. ¿Bien? Bueno, ya se ha soltado todo el jugo la verdura, ya que está bien sofrita. ¿Bien? ¿Bien? Cuando no tiene jugo ya, que no tiene ningún caldillo, es porque la verdura ha soltado el agua y ya se está sofriendo, ¿vale? Huele de maravilla, ¿eh? Huele de maravilla, eso que no le hemos puesto casi nada todavía. ¿Vale? Bien, pues. Le vamos a poner los higaditos porque se vaya amalgamando ahí también, se vayan sufriendo, ¿eh? Se pone un poco doradito, un poquito doradito, ¿eh? Para que suelte también su saborcito. Ahí está, su higadito. Este. Así, pues tiene mucho hierro, ¿eh? Mucho hierro. Ahí está. Bueno. Ya deja esto ya que se vaya dorando ahí, ¿eh? Dándole una vueltecita a vueltecita, ¿vale? Y ahora nos vamos bien. Voy a lavar las manos un poquito, voy a lavar un poquito el sitio. Bueno, pues ya hemos dorado un poquito los higaditos. Así que ahora le vamos a poner el oloroso, que a él le va a dar un potente aroma y un sabor riquísimo. El oloroso, bueno, es un catavino, de un vaso de vino, ¿no? Para la gente que no sepa lo que es un catavino, la capacidad del catavino, esto no es un medio, esto es más de un medio cuarto de litro, ¿no? 125 centilitros, estos son 180 centilitros o 190, ¿no? Esto es un vaso de vino, que es lo que le va a poner, ¿eh? Este es un vaso más nacional, ¿vale? Una cosita así, de oloroso. Y ahora le vamos a aprovechar, le vamos a echar su aliñito. Ahí. Unos minutillos se le evapora el alcohol del vino. Vamos a poner una piquita de pimienta, da igual blanca o negra, ¿vale? Un poquito de pimentón de la Vera, pimentón dulce, así. Una puntita de comino, así, sin abusar, para que no destaque sobre los demás. Vamos a darle un poquito de color, una cucharadita así de colorante, ¿vale? Que la azafrán negra no le va a dar suficiente color, ¿vale? Vamos a poner esto aquí, aprovecha los líquidos, ahí, bien, vale. Le voy a pegar un pellizquito de sal, ¿bien? Un pellizquito de sal, ya le he hecho un poquito al principio, un poquito ahora, ¿vale? Poco, ¿vale? Se ve que ha evaporado el vino. Uf, todo rico ahora, está rico, ¿eh? Está divino. Así solo también. ¿Vale? Vamos a dejar que se evapore un poquito más. Ya que te tiene evaporado, ya prácticamente se ve que está abajo. El agua. Ahí. Esta olla está, este fuego es tan potente. Ahí. Vamos a ponerle. Esto no lo comeremos con una copita de oloroso, con el vino que le hemos usado, ¿eh? El arroz. Le ponemos el arroz, que va a ser medio kilo, ¿vale? Para medio kilo habrá que ponerle aproximadamente. Habrá que ponerle aproximadamente un litro y medio de caldo, ¿vale? Agua mejor no, no echarle caldo, aunque sea de verdura, un caldo que hagamos con una cebolla, una ala de pavo, un trozo de hueso de canilla, ¿sí? Ahí, más o menos. ¿Sí? Ahí está, ¿vale? Entonces, el agua. Yo tengo aquí aproximadamente unos 2 litros, que es la capacidad de esta olla, unos 2 litros. Le voy a sambucar. Ahí. Como 1,5 litros. ¿Vale? Aproximadamente 1,5 litros. No es mucha agua, no se nos va agua. Yo digo que hay que echarle el caldo poquito a poco, pero vamos. En este caso al arroz. Hay que echárselo de una vez y caliente, ¿vale? Esto está bien caliente, estaba prácticamente casi que hirviendo,
y esto no nos va a dejar de hervir, ¿vale? Hierve, ¿vale? Ha empezado a hervir, lo vamos a poner ahora tapadito, al mínimo, que hierva despacito, 18 minutos, ¿vale? Ahí, sigue hirviendo, ahí despacito, lo dicho, vamos a darle 18 minutos, así, 16-18 minutos, que vamos a mirar la hora, perfecto, y volvemos. Bueno, pues 18 minutitos cociendo y 3 o 4 minutitos que le hemos dejado más que pase, sin mirar el reloj, y nos ha quedado este magnífico arroz con higadito y seta de cardo, ¿vale? Vamos a poner una buena ración aquí. Ahí está. Nos ha quedado jugosito, nos ha quedado muy rico. Aquí en un platito de estos, el plato es cuadrado, que usamos para los celíacos, ¿vale? Vamos a despedirlo con una ramita de tomillo y una ramita de romero, ¿eh? Y con este platito y nuestra copita dolorosa que nos vamos a tomar con el plato, pues nos despedimos desde aquí, desde la Taberna de Platero, de Mauricio Lodada, hasta el próximo programa. Si quieren ver más, pues se suscriben a nuestro canal de YouTube, Manolo Bordallo, un canal de YouTube, tenemos un canal para ustedes. Venga, gracias. Thank you.